Voy a invitar a pasar a alguien. Veo que se me acerca hoy alguien. No sé cómo subió ni nada, pero está acá arriba. Igual ya no preguntamos. Suben. Sí, depende de la cara. Sí. Supongo que es por la cara, sí. O mienten bien a la entrada. O fallaron todos los controles. Claro. O fallaron todos los controles, que es lo más probable. Que es lo más probable. Y me dice, te quería venir a traerle un libro a... En realidad, no, a mí también venía con tres libros. Bien. Se presenta, dice, se llama José Piñuela. ¿Cómo estás? Que está acá con nosotros. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, bien. José? Bien, bien. Yo no lo conozco, José. No. Antes que nada, ¿cómo subiste? ¿Cómo lograste subir? Mira, yo te voy a contar. Contame cómo lograste subir primero. No quiero que quede mal la gente de seguridad que trabaja. ¿Cómo subiste? Yo me contacté primero con Rey 7Case. Ahí está, listo. Con Rey 7Case te hicieron subir. Claro, exactamente. Perfecto. Pero solo entrar a lugares así insólitos. Y ahí es lo que uno intenta hacer. Exactamente. Me contabas que básicamente tu profesión es locutor. Claro, yo soy conductor de radio y televisión. Sí. Me dediqué toda la vida a eso. Si me quieren encasillar en algo, no soy ni periodista ni locutor. No, soy conductor. Conductor de radio. Más que de televisión. Hice televisión muchos años en Chaco. ¿Sos del Chaco? Soy del Chaco. ¿De Resistencia? De Resistencia, sí, sí. Hemos entrevistado a vos alguna vez cuando fuiste con las giras de la gaseosa. Sí, soy de Chaco. Trabajaba de repartidor en un supermercado. Sí, era repartidor, sí. Repositor. Pero era repositor de Pepsi, vamos a decirlo, era. Claro, exactamente. Si yo te compraba, ¿para qué voy a pagar esto? Sí, apágalo. Bueno, pero vos no viniste porque... Cuando dijo todo eso, digo, otro que me viene a pedir trabajo, perdón, ¿no? ¿Cómo le explico a alguien que subió hasta acá que no tenemos el laburo, que los locutores están agarrados? Sí, ¿no? Con los dientes, con las uñas. Sí, no es el momento. Y mirá la Vanina, ¿no? Te miro a vos, la veo a Vanina. No hay duda que tus posibilidades de quedarte. Pero no era por eso, me entregas un libro. Te entregué un libro, sí. La verdad es que yo escribí una pequeña historia, pues es un libro cortito, si se quiere. Sí. Escribí una pequeña historia y la escribí para mis hijos. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida, después de la muerte de mi hermana, una hermana menor que falleció hace unos años. ¿Hace cuánto? Ella murió hace 3 años. Decidí que tenía que dejarle a mis hijos una parte de mi historia, porque en algún momento, yo cuento en el libro, cuando viajo a Italia a buscar mi propia historia, porque mi mamá nació en Italia y toda mi familia nació en un pueblito en las montañas en Italia, cuando viajo hacia ese pueblo segusino, me encuentro con que la guerra se había llevado gran parte del pasado, es decir, yo no puedo encontrarme con mis raíces. Y bueno, hablando de las raíces, uno habla del árbol genealógico, ¿viste? Y el árbol genealógico es una cosa que se va por las ramas, si se quiere, y no tiene un peso específico. Pero si vos te pones a pensar que cada uno de nosotros es la cúspide de una pirámide existencial. Está bien, José. Entiendo toda esta lógica del trabajo. Lo que yo necesito saber es... Vos escribiste un libro que habla sobre una experiencia concreta. Yo te cuento rápidamente. A mí me crió mi abuela, mi nona, Colomba. Colomba... Decís nueva italiana, por eso fuiste a ver tus raíces. Claro, italianas. Exactamente. Okay. Colomba me decía siempre, desde chiquitito, que ella me crió a mí, que cuando ella muera, me lo decía en italiano, en un dialecto, ¿no? Y cuando yo muera, tú debes cantar y bailar. Y yo de chiquito no entendía cómo iba a cantar y bailar si se moría mi abuela, que era como mi vieja. Eso es cuando vos decías, cuando no estés abuela, cuando se habla de la muerte, ella te decía, no te preocupes, cuando yo me muera, vos baila y canta. Exactamente. Ahora, cuando fui creciendo y fui entendiendo lo que ella me quería decir, entonces comencé a responderle cada vez que ella me decía esto, que yo iba a cantar y bailar, pero que después ella tenía que avisarme que estaba bien. Ya era como una especie de charla... Claro, pero ella me lo decía siempre. Entonces, cada vez que... Cuando yo crecí, repito, y ella me decía eso, yo le decía, yo canto y bailo, pero vos después me avisás que estás bien. Está bien, pero eso lo decías como una contestación, una pregunta, no pensando realmente que alguien te va a contestar. No, por supuesto, no pensando, no. Disculpa, te pregunto esto porque no sé si... No, yo no pensaba que iba a pasar lo que pasó, de hecho. Ya más o menos nos estamos dando cuenta. Ese era el pacto, por eso el libro se llama El Pacto. Perdón, ese cantar y bailar, que tiene algún sentido simbólico... Felicidad, ella quería que yo esté feliz porque ella se iba con Dios. Ah, sí, con Dios, una persona católica... Ella era muy creyente. ¿Vos también? No, yo no, yo no. Ella es muy creyente. Está bien, pero está bueno cosa que lo hace más interesante la cuestión. Yo no. Entonces, claro, pasan los años y yo tenía 23 años. Ajá. Y entra un primo mío, José, a decirme justamente, José murió la nona. ¿Cuánto hace de esto? Hace 20 y pico de años ya. Uh-huh. Entonces, me agarró una felicidad tan grande que tuve que fingir tristeza. Me tuve que hacer el compungido porque iba a parecer un loco, porque yo tenía ganas de era una sensación, mirá, te la puedo comparar, yo estuve en el parto de todos mis hijos
Y la misma sensación que sentí cuando vine a hacer a mis hijos fue la que sentí cuando me avisaron que había muerto mi abuela. Porque habías logrado ya procesar eso y dabas por cierto, o decías, no. Bueno, era el convenio que yo tuve con mi abuela y acá está. Pero me nació. Tanto, o sea, hemos hablado de este momento que llegó el momento. Tanto, exactamente. Pero no es que yo lo pensé, dije, tengo que estar feliz. De hecho, dije, tengo que estar triste, y claro, me hice el triste. Bueno, pasan los meses, mi abuela termina... Es loco lo que voy a decir, porque si alguien me contaba esto a mí, yo sí estaba hablando al pedo, ¿no? Uh-huh. Mi abuela me avisa, desde el otro lado, que estaba bien. Pero fue tan... ¿A cuánto que había fallecido? Siete meses. De esto estamos hablando hace 20 años atrás. Sí. Perfecto. Hace 20 años atrás. ¿Y de qué forma tu abuela, vos crees que te avisa? ¿O no, de qué forma concreta podés...? Llega a través de un sueño. ¿Qué es lo que habla este En libro? El libro explico todo. No te voy a hacer perder tiempo contarte el sueño. No, pero, no me lo spoilees, además quiero ver. Pero el sueño no lo sueño yo, porque si lo hubiese soñado yo, no hubiese hecho lo que hice. Se complica, ¿cómo no soñaste vos? Lo sueña un amigo mío que viene desesperado a querer contarme algo. Yo no sabía que era un sueño, pero insistió tanto en verme ese día que yo salía de la radio. José, quiero hablar con vos, tengo que hablar con vos, encontrémonos. Y le digo, pero bueno, hablamos el fin de semana, Hugo se llama. Me dice, no, boludo, porque se me van a olvidar los detalles. Viste que los sueños se pierden. Los detalles. Entonces, todas esas cosas que pasaron previamente, hasta que él me cuenta el sueño, un sueño rarísimo en el que habla de energía cósmica, de gente que no existía, qué sé yo, y en el final del sueño está el mensaje. Pero mi amigo no sabía que había muerto mi abuela hacía siete meses. Me la describe después a mi abuela en el cómo era. Yo estaba llorando ya para el final del sueño, él me cuenta. Entonces, fíjate el poder de ese sueño, que yo en ese entonces era empleado del Estado Nacional, era locutor de Radio Nacional, de LRA 26 en Chaco. Tu sueño en Lincoln. Sí. Renuncio y vendo todo lo que tenía. Vendo hasta el colchón, pero así te digo. Vendo. ¿Ya estabas casado? No. No, digo, no. Una cosa es tomar esa decisión sobre esa cosa. No, por supuesto. Yo llego a mi casa, le digo a mi mujer, la verdad, la nona me habló, voy a vender todo, me da con cara de bueno. Primero, entonces, dame mi mitad, con toda razón, ¿no? Renuncio a todo y la guita que tenía era muy poca, porque claro, tenía un Citroën 3CV y vendí todo. Tenés que renunciar porque parte del mensaje que, bueno, está en el libro, dice que vayas a hacer algo, que cumplas una misión. No, es que yo toda mi vida me había replanteado, mi corta vida en ese momento, o sea, si bien la radio es una pasión para mí, yo siempre soñé con no tener jefes, con no trabajar para nadie, con viajar por todo el mundo, con te hacer... Te entiendo claramente. Todos los que están en esta mesa te entienden claramente. Ese era mi sueño, pero ya estaba condenado porque era empleado del Estado. Y trabajaba un año, tenía 10 días de vacaciones los primeros años, ¿entendés? Era una tortura de vivir así. Más allá de que, te repito, la radio es una pasión. Entonces renuncio directamente. O sea, no es que pedí licencia, presenté la renuncia, vendí todo hasta el colchón que tenía, me pude comprar un pasaje por la empresa Aeroflot, una empresa rusa. Sí, sí. Por eso... Que volaban de pedos, ¿no? Volaban así, claro. Nunca un accidente, ¿eh? No, pero... Pero eran de terror, no. Pero es la película del loco volando, fumando. Bueno, bien, llegaremos. Llegaremos. Buenos Aires, Bahía, Cabo Verde, Argelia, claro. Argelia, Moscú. El circuito rojo iba a llegar. Claro. Llego a Moscú justo cuando explota Moscú, cuando desaparece la Unión Soviética cuando y aparece la Federación Rusa, claro. Yo estaba en el aeropuerto, Gorbachov. Y claro, no pude salir del aeropuerto del despelote, que era Rusia. Así que me quedé en el aeropuerto. ¿Y por qué vas a Rusia? Porque el avión iba a Rusia, yo me iba a cualquier lado. A mí no me esperaba nadie, porque yo me iba al pueblo ese, pero no es que avisé por teléfono, mandó, no, nadie sabía que yo iba a ese pueblo. Yo me iba a ese pueblo porque había una dirección que yo había leído de chiquito en unas cartas que llegaban que decía Vía Piave 22. Y yo sabía que ahí vivía una hermana de mi nona. Entonces yo me iba a ese pueblo a golpearle la puerta y a decirle, yo sono en Lipote di Colomba. Pero ¿y por qué hiciste semejante viaje cuando...? O sea, igual podés planear cuando sacás un pasaje. ¿Podés irte derecho? Pero ¿sabes lo que costaba? Todavía, un pasaje de estas características cuesta... Si uno te sale $1,300, te sale 450, 500. Sí, en esa época el pasaje de Aeroflot era tremendamente más barato. No, era tremendamente más barato, por eso. Había una gran diferencia. Pero claro, pero ahora sí, te pasabas 2 o 3 horas en Bahía. Y comenzás a recorrer una historia de vida que veo que es lo que contás en este libro. Claro. Bueno, en este libro contás... Te cuento una sola cosita. Cuando yo hago el viaje y llego al pueblo, sí. Me paro en la puerta de una farmacia. Y en la puerta de la farmacia espero que pase alguien para preguntarle la dirección. Y pasa una viejita caminando y me dice, le digo yo, disculpe, en italiano, ¿no? Scusi, Vía Piave 22, la calle Piave 22, y esta es la Vía Piave, me dice. ¿Y vos quién sos? Entonces,
En ese momento, ¿qué le voy a decir a la viejita? Que todo soy de Chaco, no saben dónde queda. Y yo era ahí, lo único que era yo... Era el nieto era de. Era el nieto de. Claro. Colombo. Entonces le dije eso. Y yo sono el hipote de Colomba. Y la vieja le entran a caer las lágrimas así, me dice, Colomba, mi la amiga. La plata que me debes vos. Era, imagínate, sale así. Era la mejor amiga de mi nona. Con la primera persona con la que hablo en el pueblo, era la mejor amiga de mi nona. Trabajaban juntas en la hilandería hasta la Segunda Guerra Mundial. Trabajaban con el gusano de seda y demás. Bueno, a partir de ahí yo sigo mi camino, me quedo ahí, termino trabajando en Alemania en una heladería, después termino trabajando con Antonello Venditti en una Ahí me estás contando, me estás relatando tu historia de vida. Sí. Con respecto a esto de El Pacto, ¿por qué lo escribiste? O sea, más allá de, acá resumiste ese viaje, tu vida en ese viaje, sí, porque lo hiciste como legado para tus hijos. Para mis hijos. ¿Por qué lo publicaste a nivel más grande? ¿Porque sirve para qué? Porque cuando yo lo publiqué en Resistencia, imagínate, lo hablé con varios escritores conocidos, les conté que en la presentación de mi libro hubo 400 personas. Y me dijeron que eso no es común. Después mucha gente, entre los que leyeron el libro solamente en Resistencia, hay gente que renunció al trabajo. ¿Un libro inspirador? Parece que sí, pero mucha gente renunció al trabajo, una se separó del marido, y el caso más poderoso... No lo voy a leer, no quiero ni renunciar ni separar. Pero discúlpame, dentro de este pacto y de que sea el mensaje más allá y que hiciste tu vida, hiciste lo que quisiste, ¿hiciste eso al final? Totalmente. Perfecto, y indudablemente lo escribiste acá y está inspirando a otros. ¿Esto te hace creer que hay una vida después de la muerte? No tengo ninguna duda. ¿Cosa que antes sí dudabas? Y sí. Ahora no tenés la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Por un solo hecho de un sueño del otro. Perdón, no voy en contra de lo que escribís ni de tus sensaciones. No fue eso. Solamente estoy intentando ponerlo fríamente. No, hay un hecho extraordinario que no está en el libro, entre otras cosas que me pasaron. Que comenzaron a pasarme. Yo había tenido un accidente, ahí lo cuento en el libro, choqué contra un camión y vi la muerte. Vi eso que se ve, viste que dicen que ves todas las fotografías. Uh-huh. Yo la vi, pero como era pibe, no había mucho por ver, digamos. Y me pasaron un montón de cosas raras, si se quiere. Y ahí está Daniela, que es mi hija. Uh-huh. Daniela ahora tiene 13, pero cuando tenía 3 años, me trajo un mensaje extraordinario de una mujer de la que yo hablo en el libro, como una segunda abuela. Porque yo cuando voy a la calle Piave 22, ya la hermana de mi nona había fallecido 3 días antes que yo llegue. Y llego y me encuentro con otra gente que me recibe muy bien de todas formas. Y después, cada vez que yo iba a Italia, que fui un montón de veces, me iba a esa casa, Vía Piave 22, en Segusino, a ver a María, que era una vieja, la vieja María. Cuando me casé, fui de luna de miel, la llevé a mi mujer para que la conozca María. Y después, cuando nació mi hijo Andrés, también... Restableciste la familia, de alguna forma. Exactamente. Y hace unos años atrás, no sé si tus tiempos cómo son, pero hace unos años atrás, Daniela tenía 3 años, y ya hubo devaluación, ¿viste? Yo no podía viajar más, tenía 2 hijos, ya no podía viajar, era muy caro para mí moverme. De hecho, desde el 2001 nunca más pude ir a Italia, porque me cuesta irme sin mis hijos. Era una noche, estábamos cenando y Daniela dice, la vieja María está mala y no quiere jugar. Pero imagínate una nenita de 3 años hablando, ¿no? La vieja María está mala y no quiere jugar. Da miedo. Sí. Entonces le digo, ¿quién es la vieja María? Y no me contesta. Y entonces vuelve a repetir, la vieja María está mala y no quiere jugar. Y después le pregunto, ¿qué le pasó a la vieja María? Y me dice, se cayó y se lastimó. Se lastimó acá. Y me muestra el brazo, el lado derecho del cuerpo. Al día siguiente, a la mañana temprano, me levanto y llamo por teléfono a la casa de María. 5 de la mañana, hora de acá. Me atiende María. De pronto, María sonó yo, Giuseppe, porque yo era Giuseppe allá. Y le digo, ¿cómo estás, María? Bene. No, me dice, male. ¿Por qué, María? Me caí de la escalera, me fracturé el brazo y la pierna. A la semana se murió. Daniela, vos, así, explícame cómo una niñita de 3 años que no la conoce a María, que no sabe, me dice eso. Y además me dice la vieja María, que los que son italianos saben que en algunos pueblos se dice el viejo Mario. Y Obado se da al vecho Mario. No dicen de don Mario o de don José, ¿no? Sí. Y esa más una serie de situaciones también raras. Cuando, bueno, primero te agradezco mucho que nos hayas traído el libro, favor, nos hayas traído hasta acá. Está editado por Planeta. MC, por Planeta. Yo terminé, así como entré acá, entré a Editorial Planeta y me recibió Nacho Iraola, el CEO de Planeta. Y él se comprometió en leer... ¿De Nacho? Nacho Iraola, el CEO de Planeta, se comprometió él en leer el libro y lo leyó.
y me mandó un mail y acaba de renunciar. Acaba de renunciar a Planeta. Acaba de renunciar a Planeta, nadie entiende y por se qué. Se divorció de la mujer. Se divorció. No. Mandamos un saludo a Nacho que escucha el programa. Cuando, para ir resumiendo. Veo que hay un montón de cosas que te suceden, que hay conexiones. Hay que, conexiones. Y no hay dudas, por lo menos por lo que contás, le ha sucedido a tu hija, te sucede a vos, te ha sucedido ya más de una vez. Creo que a mucha gente le sucedió esto, ¿eh? Por eso creo que mucha gente se siente identificada. Algunos no se animan a contarlo porque creen que no les van a creer o porque es una estupidez. Y yo llegué a la conclusión de que la mente es la condena del espíritu en muchos casos. Puede ser. Ahora pregunta, cuando te preguntamos al principio si eras creyente, decías que no. ¿Seguís siendo sin ser creyente? No, pero cuando uno es creyente, me parece a mí que está limitado a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, por no, eso. No, yo no soy creyente. Yo fui a misa de vez en cuando, bauticé a mis hijos. También, pero todo. No creías que había una vida del más allá, ni que... No, eso lo desde que me pasó esto... Claro, desde que te pasó, sí. Claro, lo tengo claro. Claro, pero estás seguro, pero no en que es un cielo y un infierno. No, eso no, eso con seguridad no. No hay un cielo y un infierno. No tan lineal, no la historia típica de Dios. No, católica. De ninguna manera. Y supongo que a partir de esto te deben haber venido un montón de historias del estilo, de gente que te dijo que todavía pasó lo mismo. Algunas, pero el libro es nuevo, si se quiere. Recién se publicó hace 2 o 3 meses. Todavía ¿Nunca no. lo contaste en un programa de radio tuyo? ¿Nunca? ¿En mi radio? Sí, yo con esto hacemos 10 programas. 10 programas, sacamos gente. Pero si querés... No, estoy contando, digo, nunca lo contaste más públicamente teniendo las posibilidades? Yo lo conté públicamente en Resistencia. ¿Sabes lo que cuesta entrar a una radio en acá, en Buenos Aires? Si la historia no pasa por acá, no pasa por ningún lado, o sea, se limita. De hecho, me entrevistó Tete Custarot por este tema, por una gestión que hizo Planeta. Uh-huh. Me entrevistó Tete Custarot en su programa, eso tengo que reconocerlo. Bueno, y mi meta es contar la historia, justamente yo estoy tratando de... ¿Vos querés contar esta historia porque crees que...? Porque es la... A ver, yo te sintetizo. Yo siempre fui un tipo muy feliz. Encontré la mujer de mi vida, y que yo creo que existe. No existe el amor a primera vista, existe el don de saber quién es la persona con la que vas a construir el amor. Existe el don. Y a todos nos pasó. Si no lo aprovechamos en su momento y estaba porque estábamos casados o comprometidos con otro, todos sabemos quién fue el hombre o la mujer de nuestra vida. ¿Cuántas veces te casaste? Una. No, digo, pues si decía dos, digo, bueno, también ahí tú. Una sola. Una sola. Pero digo que creo que todos sabemos. Y ¿actualmente de qué trabajas? ¿Te seguís trabajando? ¿Volviste a trabajar en radio? No, venía a pedirte laburo a vos, pero... no, olvídate acá. Sí, yo estoy en radio de 9 a 12, ajá, en Radio Libertad, en Resistencia. Desde hace 15 años conduzco un programa que se llama Palabra por Palabra, ajá, periodístico. Y también asesoro a una empresa que se llama Guilleri, que es una fábrica de motos que hay allá en Chaco. ¿Crees que tenés, bueno, indudablemente a partir de los 20 tenés una vida de alguna forma espiritual que antes no tenías? ¿Crees que eso te contribuyó a vivir feliz? Por supuesto. La clave de la felicidad es la libertad. La libertad es la puerta y el amor es el destino. Si vos no sos libre, no podés encontrar la felicidad. Y la libertad en todo sentido, ¿eh? No solamente en la libertad de pensar y demás, sino en la libertad de disponer del tiempo. Porque viste que no... Nosotros hablamos antes del el tiempo es oro, hasta que los yanquis lo convirtieron la frase en el tiempo es dinero, entonces parece que el tiempo lo tenés que usar para ganar plata, cuando en realidad lo que tenés que hacer es capitalizar el tiempo para crecer espiritualmente. Por eso se decía antes que el tiempo era oro, por el valor que tenía el tiempo, ¿no? José, si alguien se quiere comunicar con vos, tenés un Twitter, tenés un Facebook, tenés... Tengo un Facebook, me pueden buscar como José Francisco Viñuela Mondín, con B corta, Viñuela, con B corta, Mondín. Uh-huh. Mi Twitter es @ José Viñuela, y esta vez con B corta y N, José Viñuela, @ José Viñuela, ese es mi Twitter. Y mi correo electrónico, joseviñuela@yahoo.com.ar. José, gracias por haber venido, por habernos traído el libro. Gustazo. La verdad que me comentan, suben, no dejan el libro y se van, me pareció que tenía algo para contar. Y está muy bien. Mirá, yo entré a los 12 años, entré a un centro de detención clandestina durante la dictadura militar. ¿Porque hiciste algo? Entré escondido, estaba presa mi vieja. Ah. Entré escondido, así que desde ese día entro... a casi todos los lugares a donde me propongo entrar. ¿Es una amenaza? mañana vengo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Una historia, ¿no? ¿Qué es la muerte para vos? Es la pregunta que estamos haciendo a través de InGame. Puedes responder, es solo el fin de la vida, es el paso a otro plano. No sé y me pone mal ignorarlo, no sé y no me interesa. Bueno, acá estamos viendo sus miedos, sus mieditos. Sí. Voto paso a otro plano. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Es el paso a otro plano, perfecto. Aparte vos si tuvieses que votar, Gatman, ¿qué es la muerte para vos? Y no está mi opción ahí. Gatman siempre es una opción diferente. Es el paso a otro plano. No sé.
La muerte para mí. Y me quedaría con el primero. Que Boca nunca más gane nada. Ah, esa es la muerte. Eso es la muerte, la muerte en vida. Claro, esa es la muerte en vida. Sí. No, nada tiene sentido. No, estoy muerto. Ahí también te acompaño. Sí, ahí está. La pregunta es: después te damos los guarismos, andá votando vos, decís, indudablemente es el paso a otro plano. El paso a otro plano, no tengo duda. Sí. Igual me gustó la frase de cuando yo muera, la de la nona. Cantar y bailar. Cantar y bailar. ¿Qué película era? Eso me gustó. Que le suelta el sombrero. Hay varias películas donde los amigos le dicen a una persona: cuando te mueras, por favor, avísame. Y de alguna forma, vos en la película te das cuenta que le avisa que sigue con ellos a pesar de estar muerto, ¿no? El tema del sueño para mí es muy interesante. Es una clave importante. Porque he conocido muchas historias, me ha pasado a mí, en donde en sueños, y sueños muy vividos, se aparece gente muerta y vos ves que no es un sueño como el de siempre, en donde se te libera el inconsciente. Y vienen con mensajes muy claros. Y a veces es ese mensaje de... Se vienen a despedir y todavía no se murió. Lo que pasa es que también hay algo que hay que admitir, que el sueño es el lugar más fantasioso que tenemos y en donde podemos colocar las fantasías. Entonces, que sea siempre el sueño, también a mí, te estoy hablando algo totalmente personal, me lo convierte en algo dudoso, porque realmente a cómo funcionamos y a cómo está comprobado que funciona el cerebro, vos podés colocar todo eso dentro de un sueño. Claro, disculpa, pero por eso justamente si yo hubiese soñado eso, no hubiese perdón, hecho. No, claro, el loco, pasó con un tercero. Claro, el loco que le haya pasado a un tercero. Claro. Y ese tercero, además, no era un monaguillo. Era un vago que vivía jugando al pool y él... ¿Qué tiene de malo? Él vivía de la guita que ganaba jugando al pool. Bueno, juega en la plata claro. Como puede. No, jugar tanto. Eso no te convierte ni en buena ni mala persona. Qué barba. No, ahora si lo pasás en la cabeza de otro, bueno, ahí ya sí te digo, qué casualidad media. Sí. Es muy interesante eso. Para mí igual el sueño es, estás en otro plano, no es simplemente ese nivel del inconsciente. De hecho, en situaciones... No, lo con todo, está estudiado, pero, está en los libros. No, bueno, pero acá también hay pruebas muy concretas, ¿no? De las cosas que pasan. También se pueden sembrar pensamientos, ya lo está comprobado científicamente. Sí. Igual cuando vivís algo así, no, en carne entiendo. Propia, es como claro, decís... Que... Ya bueno, está, no sé, para mí es la verdad revelada. No, ya lo está. Que pasa es que uno. Pasa? El problema que tiene esto para la discusión, yo no lo dudo, y por eso también lo dejé sentar y contarlo de acá. Yo no dudo que es una experiencia y que uno cuando lo encuentra, lo noto en gente que se ha convencido en esto, no enarbola como, bueno, seguir creyendo. Porque lo más común es que gente como ustedes siempre se encuentren con gente como yo, diciendo, no, está comprobado que no, pero por frialdad, porque necesita más lógica, ¿no? Para estas cosas que no parecen lógicas. Es un problema, es como tener fe. Me encantaría tener fe. Pero si te pones a buscar, seguro que en tu vida tenés millones de conexiones con ese otro plano. No, todo el tiempo. Cada vez que me cambio de asiento, Boca empata. Bueno, cada vez que saludo. Bueno, ves, ahí ya hay una. Saludo al señor de la puerta, Boca pierde. Y bueno, en esas cosas creo yo. Y bueno. El amarillo trae mala suerte, el chocolate trae furcios. Ah, yo pensé que el chocolate engordaba. También. Me quedo con el furcio. 9:44. Bueno, no, estamos así, nos quedamos como... Sí, pensando. Pensando. Sí. Pensando. Y cada vez que se habla de la muerte, ¿no? ¿Tenés miedo a morirte? Sí. Sí, pero no por el... O sea, yo era muy amigo de Víctor Suero. En la última etapa de su vida. Nos hicimos amigos, pero casualmente por tener siempre esta charla de... Sí. De demostrarme, no me lo puedes mostrar. Y era un tipo... Muy preparado para hablar. Yo no tengo miedo a la muerte por el hecho de morirme. Después decía lo mismo, decía, yo no me quiero morir. Claro. Tengo hijos chiquitos, claro, que sé dónde, uno quiere estar acá. Yo soy muy terrenal, además me gustan todas las cosas que hay en este mundo. Amo estar acá. Ojalá que por lo menos 50 años más me dé. ¿Qué edad tenés ahora? 50. 100, es un montón. No, 100 no llegas ni a pagar. Sí, claro, no. 98, no. 97. Pero yo no. La cara que no llegas. Se te ve en la cara tranquilamente. Soy sano, no fumo, no tomo, qué sé yo. ¿A qué edad murió la nona? Steve Jobs tampoco, 80 mira. Tenía. Bueno, 80 y pico. Pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la inmigración. Había que tenerlo. La estadística eran muy bravas en esa época. Bueno, quedémonos pensando. 9:45, vamos a pensar el programa del día de hoy, muy de abajo, muy de abajo.